Hoy, 14 de septiembre, a las 3 de la tarde, se terminaba el plazo para mejorar las ofertas de subasta del aeropuerto de Ciudad Real. Así lo ratificó la titular del juzgado de lo mercantil de Ciudad Real, según el plazo previsto en el plan de liquidación, y descarta el denominado plazo procesal de gracia, que permite la presentación de escritos hasta las 3 de la tarde de mañana. 10.000 euros fue la cantidad que ofrecía el pasado 17 de julio la empresa china Chanin Internacional, por lo que las empresas que estuvieran interesadas en el aeropuerto tenían hasta hoy para mejorar esta oferta. En un principio el aeropuerto salió a subasta sin un precio mínimo de salida, por lo que ese mismo 17 de julio el juzgado decidió establecer un periodo de 20 días hábiles para mejorar la oferta, una propuesta que debía superar los 28 millones de euros, es decir, el 70% del valor de la tasación total del aeropuerto, que actualmente está valorado en 40 millones. En caso de no presentarse ninguna oferta, será el juzgado que lleva este concurso el que deberá decidir si finalmente es la empresa china la que por 10.000 euros se convierte en la dueña del aeropuerto, una cantidad muy inferior a los 450 millones de euros que se invirtieron para su construcción.